Buenas tardes, bienvenidos a nuestro último webinar de esta serie llamada Comunicación, clave de éxito para las pymes. La verdad es que ha sido un gusto enorme tenerlos jueves a jueves aquí con nosotros y bueno, pues quédense pendientes de nuestras redes sociales y de su correo electrónico porque muy pronto sabrán de nosotros porque estamos preparando algo muy especial para la cuarta serie. Les voy a invitar, como todas las sesiones, a que por favor vayan dejando, conforme surjan, claro está, sus preguntas para Mike en el chat o en la caja de preguntas y respuestas. Les quiero invitar también a postularse para obtener una beca en Escuela de Negocios de Madrid. Estas becas buscan impulsar el crecimiento empresarial, son programas totalmente digitales y el instituto elegirá a los acreedores a las becas. En un momento más les voy a dejar en el chat el link para que se puedan postular. Ahora se queda con ustedes Ana Paula Franco, coordinadora de aceleradora de negocios Anáhuac. Bienvenida. Muchas gracias, Isabel, y bienvenidos a todos a este que, como Isa menciona, es el último de nuestra serie de 5 webinars denominado Comunicación, clave del éxito para las pymes. La verdad es que, como Isa menciona, ha sido un placer poder estar acompañándolos durante estos 5 jueves, platicando de temas súper importantes en estos tiempos tan cambiantes que estamos viviendo, algo tan humano como es la comunicación misma. Esta alianza entre Banco Santander, el Banco de las Pymes, Fundación Guadguani, catalizadora de desarrollo económico y de innovación, y la Universidad Anáhuac, formadora de líderes de acción positiva con una visión enfocada a la innovación y al alto impacto, ha surgido realmente desde el año pasado con la necesidad de abrir un espacio para la exposición de temas que consideramos súper relevantes y fundamentales para todos los empresarios y empresarias mexicanos. Anteriormente hemos tocado temas tan distintos como transformación digital, recursos humanos, resiliencia, entre otros, pero siempre ha sido con el objetivo de dotarlos a ustedes de herramientas que les ayuden a afrontar mejor los retos presentes y por venir. Sabemos que ya estamos empezando a ver una reactivación económica en México y estoy segurísima de que el material que les hemos brindado durante estos jueves puede ser de muchísima utilidad para tomar mejores decisiones para ustedes mismos y para sus empresas. En esta serie, como saben, hemos tenido como invitados especial a Dinergy, especialistas en creatividad, trabajo en equipo, empatía, comunicación. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de la gestión de trabajos remotos. Y por eso es momento de presentarles, aunque ya la mayoría de ustedes lo tienen que conocer muy bien, a Mike Martínez. Les recuerdo un poco acerca de su trayectoria. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Fue director creativo en ¿Cómo se llama? Agencia de Marketing. Y desde 2015 es consultor en Dinergy. También quiero decirles que ha sido también un privilegio poder estar durante estos últimos 5 jueves junto con Mike y los invitados que ha traído. Porque la verdad es increíble ver gente con tanto talento y sobre todo tanta pasión por lo que hacen. Entonces creo que ha sido un privilegio poder estar contigo, Mike, durante estos últimos jueves. Mike, te cedo el micrófono, la cámara. Y adelante para compartirlos un poco más acerca de tu conocimiento. Muchas gracias, Ana Pau. Y sí, la verdad es que también para nosotros ha sido increíble estar con ustedes estos 5 jueves. Ya yo creo que el próximo jueves las voy a buscar, aunque no tengamos plática, a ver de qué platicamos nosotros, porque los vamos a extrañar y espero que también la audiencia haya disfrutado tanto estas semanas como los hemos hecho nosotros. Seguro que sí. Muchas gracias, Ana Pau. Bien, pues como bien les comentaba Ana Pau, hoy vamos a platicar sobre la gestión de equipos remotos. Y sobre todo para tocar este tema, les voy a dar muchos tips que nos funcionan tanto presencialmente como en remoto. Y después voy a hacer sí una diferenciación de cosas que tenemos que cambiar en el aspecto remoto. Pero sobre todo lo que les quería mencionar es, hay muchas cosas que debemos de seguir haciendo y debemos de seguir fomentando en nuestras empresas, sin importar nuestra situación, ya sea remota, o sea presencial, o sea un híbrido. Bien, bueno, vamos a empezar la presentación. Y bueno, vamos a hablar, como les decía, de gestión de equipos remotos. Cuando empezó la pandemia, Dinergy lanzó en los 13 países a todos nuestros clientes una encuesta sobre cuáles eran los
los principales desafíos a los cuales se estaban enfrentando gracias a la pandemia. Y había ciertos temas específicos en la gestión de equipos remotos. Entre ellos hablaban de que tenían problema con la gente para mantener la atención de la gente. También tenían problemas con el compromiso y la motivación, así como que es lidiar entre el conflicto que teníamos ahora cuando la vida y el trabajo se habían vuelto uno mismo. Y por último, en cómo establecer límites. Si se fijan, esto fue hace más de un año, ya no sé cuánto tiempo, parece que llevamos mucho tiempo encerrados, pero hace más de un año fue lo de la pandemia. Igual esta encuesta fue empezando la pandemia, y si se fijan, los desafíos no han cambiado mucho a lo que nos enfrentamos hoy en día todavía. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver estos desafíos. El primer tema en el cual quiero tocar es en cómo establecemos objetivos. Les voy a compartir tres objetivos que yo tengo este año. Entre ellos está, uno, hacer más ejercicio. Tengo como objetivo también convertir a Dinergy, la empresa número uno en capacitación en México. Y por último, tengo otro objetivo que es leer un libro al mes a partir de julio. Por favor, en el chat, pónganme uno, dos o tres, escogiendo el objetivo que ustedes creen que esté mejor planteado. No el que sea más fácil de lograr, no el que sea más ambicioso, no, el que ustedes crean que está mejor planteado. Por favor, me escriben en el chat. Por ahí me dicen el 3, Linda me dice el 3. El 3. Bien. Muchas gracias, veo que varios por ahí dicen 1, 2. Vamos a ver cuál es. Este es el que es más ambicioso y puede estar mejor planteado. Y también el 3, déjenme hablar para que entendamos por qué podemos confundir entre este y el 3, cuáles podrían ser. Porque la verdad es que el que no podía ser sí o sí es el 1. Hacer más ejercicio, yo les puedo decir que hoy nos servía el elevador de mi casa para llegar aquí a donde doy los cursos. Entonces subí las escaleras y con eso les puedo decir que ya hice más ejercicio que ayer. Entonces digamos que este ya lo cumplí. Convertir a Dinergy, la empresa número uno en capacitación, la verdad es que también es un objetivo que tiene ambición, que tiene varias de las cosas que queremos lograr, pero es un poco ambiguo. Si nos vamos a leer un libro a partir del mes de julio, ahí hay muchas más cosas que podemos rescatar. Vamos entonces a ver qué es lo que queremos rescatar y qué es lo que hace un objetivo que se convierte en un objetivo alcanzable y no solo una intención. Primero tiene que ser medible. Esto quiere decir qué quiero y para cuándo. Leer un libro es que leer es qué quiero y para cuándo a partir de julio. Un libro al mes es el qué también. Entonces eso es muy medible. Podemos medir. El ser la empresa número uno en capacitación es medible, sí, si nos esperamos a cuando haya las encuestas y los premios que se dan normalmente de recursos humanos, así. Pero la verdad es que no es medible en el camino, en qué camino estoy hasta que en realidad gano el premio o hasta que gano el podio. Ahí ya puedo saber qué tan cerca estoy. Ahorita como tal no sé qué tan lejos o cerca puedo estar de ese objetivo. Entonces no es tan medible el ser la empresa número uno. El siguiente punto que debemos de tocar es que sea motivante. Y para que un objetivo sea motivante, tenemos que ver que tenga un balance entre lo ambicioso y lo realista. Regresemos a la idea de hacer ejercicio. Si yo digo todos los días voy a ir al gimnasio en la mañana y en la noche, les puedo asegurar que por lo mucho voy a durar 3 días. Y después va a ser tan ambicioso mi objetivo que me voy a frustrar y no lo voy a lograr. Y luego hay otro punto donde si yo digo, bueno, mi ejercicio va a ser subir 5 escalones una vez a la semana. Es tan poco ambicioso mi objetivo que también eventualmente voy a decir, ya, suficiente, mañana subo, la siguiente semana lo hago. Entonces tiene que tener este balance, sí tener ambición, pero también ser realista. Si nos vamos otra vez al objetivo de convertir a Dinergy, la empresa número uno, eso es demasiado ambicioso. ¿Es realista? Tal vez ya si lo analizamos y partimos de ese objetivo, podamos definir si es realista o no. De momento así, como objetivo nada más, puede que no sea realista. ¿Cuánto tiempo me va a llevar eso? Conozco, he visto toda la competencia, etcétera, etcétera. ¿Qué significa ser la número uno? Número uno es la que más gente tiene, la que más gente ha entrenado. Número uno es la que tiene mejor reviews, aunque entrene poca gente, etcétera, etcétera. Entonces, puede que no sea muy realista ese objetivo. Y por último, tenemos que lograr un compromiso. Y aquí, para definir lo que es un compromiso, tenemos que saber la diferencia entre lo que es asumido y lo que es impuesto.
Ustedes son empresarios, entonces a ustedes les va a tocar muchas veces imponer, entre comillas, estos objetivos. Vamos a ver más adelante cómo podemos incluir a la gente en nuestros objetivos. De hecho, ya vimos una herramienta el primer día que era ¿qué propones? Esa es una herramienta donde yo tengo que comunicar un objetivo y tengo que hacer que la otra persona lo compre. Recuerden que en esa plática hablábamos de si yo tenía que deshacerme del parque vehicular, cómo se lo comunico a mi jefe de ventas. Entonces se lo comunicaba y le preguntaba, para deshacerte del parque vehicular, ¿qué propones? Y al hacer esa pregunta lo volvía parte de la solución, y al él traer una propuesta, ya está asumiendo el compromiso y va a ser mucho más probable que él busque llegar este objetivo a buen puerto. Entonces, esto es muy importante, definir entre lo asumido y lo impuesto y buscar cómo podemos incluir a nuestros colaboradores a un objetivo que obviamente hay veces que va a venir de más arriba, hay veces que viene del gobierno, de alguna decisión de gobierno que tenemos que nosotros cambiar situaciones fiscales o algo así. Entonces, ahí no podemos hacer nada en la empresa, simplemente cambiar. Y entonces puede ser que los objetivos a veces los parezcan impuestos y tenemos que ver cómo lo comunicamos para que lo asuman mucho más nuestros colaboradores. Si nosotros tenemos cualquier objetivo que no cumple con estas tres partes, se vuelve una mera intención. Si recuerdan, al principio de año, todos teníamos un montón de propósitos. Buenas tardes. Ahora resolvemos el tema. Se le fue la luz a Mike. Ya no tarda en volverse a conectar. Denme un segundito. Creo que Mike está teniendo un problemita con su internet. Vamos a dar unos segundos a que se pueda volver a conectar. Confirmado, Ana Pau. Justo acabo de hablar con Mike y tuvo problemitas. Bueno, pues creo que esto está sucediendo a nivel global, ¿no? Claro, y luego con las lluvias peor. Creo que por ahí va la onda, pero no tarda en subirse Mike, si no nosotros podemos seguir platicando un poco de lo que ha sido esta serie de webinars. No sé, Isa, Ana Pau, qué comentarios tengan para que también los espectadores sigan absorbiendo el conocimiento. Claro que sí, G. Isa, nada más tu micrófono. Antes de pasar a eso, bueno, me gustaría decirles que ya dejé en el chat la liga para que se puedan inscribir a las becas y también los invito a que visiten el canal de Santander MX en YouTube, en la lista de reproducción Santander Pymes, para que puedan ver la grabación del día de hoy, las anteriores, y también van a encontrar por ahí la serie que tuvimos el año pasado. Miren, justamente apareció Mike. Listo, Mike, no te preocupes, aquí entramos a platicar con los espectadores en lo que regresaba. Supongo que justo son las lluvias de la CDMX, te esperamos, ya estás de vuelta. Sí, pero una disculpa, se fue la luz, pero bueno, los dejé con muy buena compañía, con tres mujeres muy guapas, entonces seguro que lo arreglaron esto, y bueno, vamos a continuar, muchas gracias. Gracias, bienvenido. Venga, nos salimos nosotros de escena, adelante, Mike. Bien, entonces estábamos hablando justo de los objetivos. Vamos a pasar rápido esto, porque ya lo vimos. Entonces les decía que si recordamos el inicio de año, teníamos muchos propósitos donde
se quedaron en meras intenciones. Yo les podría enseñar mi lista de propósitos de Año Nuevo y eran muchísimos. ¿Y qué pasa? Muchas veces es porque no cumplen estos tres puntos. Siempre decimos, oh, voy a hacer más ejercicio, voy a hacer dieta, voy a viajar más, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar, voy a viajar más esta semana, voy a viajar 2 veces antes de que acabe el año. Si los concretamos mucho más, va a ser mucho más probable que evitemos la frustración y que veamos estos objetivos como cumplibles. Ahora sí, la diferencia que tenemos que hacer ahora que estamos en remoto. No podemos tener objetivos tan grandes. Tenemos que partirlos en pequeños objetivos para poder controlar mucho más. Y vamos a hablar mucho más de eso al final de la plática, pero sí quiero dejar este mensaje. No podemos tener un objetivo tan grande porque perdemos el control. Justo lo que veíamos en los desafíos, una de esas partes era cómo le hacemos para establecer límites. Y ese es justo porque estamos perdiendo el control. Entonces, busquemos tener objetivos más cortitos, más aterrizados, que podamos controlar mayormente, y también a nuestro colaborador le va a dar esta sensación de estoy superando niveles, por así decirlo, cumplí pequeños objetivos, y nos ayuda a que el día laboral, que a veces se hace tan largo frente a la computadora a distancia, se acorte porque estoy sintiendo que estoy avanzando. Entonces, esto es importante en cuanto a los objetivos. Y esto se conecta rápidamente a algo que no hacemos casi nunca en las juntas, y aquí incluyo a Dinergy cuando tenemos las juntas internas, se nos olvida esto, y es la verdad tan fácil. Hay agendas y hay muchas guías de agendas que pueden encontrar en internet, que tienen muchas más cajas y funcionan, no quiero decir que no las usen. Yo lo que quiero decir es, en realidad solo necesitamos apuntar 3 cosas. ¿Qué necesito? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Y para cuándo? Si nosotros salimos de todas nuestras juntas, de nuestras reuniones, en línea o no en línea, respondiendo estas 3 preguntas, les puedo asegurar que lo que hayamos concluido, los objetivos que hayamos planteado en esa sesión, va a ser mucho más claro para todos. ¿Por qué? Porque si todos ya vemos la agenda y después mandamos la agenda vía mail, ya no hay duda de es que no sabía a quién le tocaba, no era mi tarea. Aquí está muy claro para cuándo es, a quién le toca y qué debe de hacer. Bien, y después vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante y que creo que es primordial en toda la gestión de equipos, y sobre todo ahorita toma mucho papel porque hay mucha frustración, muchos cambios en nuestros colaboradores, y eso es la motivación. Y me gustaría que en el chat me respondas, ¿qué te motiva? Voy a dar unos minutitos, unos segundos para ver qué responden, saber qué los motiva como en su empresa, qué los motiva fuera de la empresa. ¿Qué creen que puede motivar a los colaboradores? Uy, me estoy yendo. Entonces, esperemos algunas respuestas por ahí a ver qué los motiva. Ya me llegó una, el amor a mi trabajo, hacerlo bien, aprender y crecer, me dice por ahí mi familia, Arturo, mi hijo, que los resultados hablan por sí solos. Bien, muchas gracias. Pues si yo les digo vivir con plenitud, la satisfacción, dejar un ejemplo, la superación. Gracias, consolidar mi fuente de trabajo. Bien, yo les voy a decir qué entiendo yo por motivación. Y para mí la motivación es esto. Y no, la motivación no es algún día llegar al espacio ni llegar a la luna, sino que para nosotros en Dinergy la motivación es como un cohete. Entendamos por qué vemos que la motivación es como un cohete. Primero vamos a partir del cohete y pensemos en las diferentes partes que componen a este cohete. Tenemos la cabina. Normalmente, ¿quién va en la cabina? En la cabina va el piloto o los pilotos, y son los que dirigen la nave. Si esto lo traducimos a nuestras empresas, tenemos que establecer un objetivo o meta común y tenemos que comunicarla. Esto es muy importante. Hay veces que los objetivos obviamente existen porque los directores y dueños de las empresas los hacemos, los pensamos, pero no los comunicamos. Y esto es muy importante porque si yo no sé hacia dónde va la nave, no voy a querer estar arriba de esa nave. Y esto pasa lo mismo en las empresas. Si yo no sé hacia dónde va esta empresa, muchas veces esto puede no motivarme, no querer estar más en esta empresa porque no sé hacia dónde vamos. Entonces, siempre tenemos que tener un objetivo o meta común, ya sea como equipo, ya sea como empresa, y comunicarlo, para que todos sepamos cuál es el destino que tiene esta nave espacial. Vamos ahora a la cabina, al cuerpo. En el cuerpo normalmente llevaríamos víveres, combustible, maquinaria. Esto lo vamos a traducir en las empresas como tener un pasado positivo común. Es decir,
Si yo sé que en Dinergy, a pesar de la situación que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, con pocos cursos, con poca gente invirtiendo en capacitación, si yo sé que hemos tenido un buen pasado, y no solo el pasado de México que este mes cumple 6 años, pero el pasado de las empresas que en general Dinergy en el mundo lleva 35, pues yo sé que hay un pasado positivo común, sé que las herramientas funcionan, sé que los cursos, sé que ha habido otras crisis incluso. Siempre que sabemos que ha habido un pasado positivo común en las empresas, también nos motiva porque sabemos que estamos en un buen lugar, que lo hemos hecho bien anteriormente. Y la otra parte de que está en nuestros víveres y combustible es una confianza en el futuro. Se conecta mucho con la meta que estamos hablando, la meta común, pero también no solo es saber a dónde voy, pero confiar en que vamos a llegar juntos a ese lugar y que la empresa lo va a lograr y que lo va a conseguir. Imaginen que están en una empresa donde no confían en su futuro, donde dicen, no, pues esta empresa probablemente cierre o no cierre o quién sabe qué pase. Eso no es motivante para un colaborador trabajar en una empresa así, porque si no confío en lo que hemos estado y no sé lo que va a pasar, o no creo que va a pasar lo que me dijeron que va a pasar, no puedo estar motivado en esta empresa. Y aquí me van a preguntar, ¿qué pasa con los de nuevo ingreso que no conocen el pasado positivo común? En todas las, cuando los invitemos a las primeras reuniones, cuando les demos sus primeras capacitaciones, cuando les platiquemos de la empresa, tenemos que platicar de estos logros, entender que ellos entiendan que están en una empresa con un buen pasado y que también que hay un futuro. Repito, todo esto, me parece que me repito con las pláticas anteriores, pero todo esto otra vez tiene que ver con la comunicación. Entonces, ahorita acabamos de ver dos partes que tienen que ver mucho más a nivel empresa. Una meta común que sea comunicada, un pasado común positivo y una confianza en el futuro. Todo esto, si yo estoy en una empresa que tiene estas cosas, mi cohete de la motivación está más completo o está mejor alimentado. Ahora vamos a ver dónde influye mucho más directamente de director a colaborador. Vamos a los motores. Como pueden ver, yo aquí puse 3 motores. Y vamos a analizar el primer motor. El primer motor es un motor a corto plazo. No sé si han visto alguna vez el despegue de un cohete en la televisión, si lo han visto en vivo, qué envidia me dan, pero si lo han visto en la televisión, se pueden dar cuenta que saliendo de la atmósfera se desprenden de algo, se desprenden del primer motor, que es ese el que les da el primer impulso. Y así tenemos también en las empresas un motor a corto plazo, que solo es que nos sirve para dar impulso. Y aquí está mi sueldo, está algún reconocimiento que me hayan dado, el feedback diario, la palmadita en la espalda, o está un bono. Yo les puedo decir que mi sueldo me motiva hasta como por ahí de media quincena que ya se me acabó y hasta que llega la siguiente quincena no me motiva tanto mi sueldo otra vez. O un bono también me motiva hasta que se me acaba ese bono. Y la palmadita pues tal vez me dure ese día, no sé si mañana venga tan motivado por ese reconocimiento. Entonces, tenemos que ver que aquí hay un motor a corto plazo y que usamos mucho. Y ahorita voy a hablar de la diferencia de los 3 motores y dónde nos debemos de enfocar. O bueno, más bien, cómo nos debemos de enfocar en los 3. Tenemos un segundo motor, que es a mediano plazo. Y aquí encontramos la herramienta que propones. Porque si recuerdan la herramienta que propones, y como lo mencioné hace rato, es para involucrarlos en un proyecto. Entonces, cuando ya me convierto parte de un proyecto, o incluso soy dueño de ese proyecto o de ese equipo, normalmente me voy a quedar mínimo hasta que cumplamos ese proyecto, hasta que cerremos ese proyecto, voy a estar motivado porque es mi bebé dentro de la empresa. Yo les puedo decir también en este siguiente punto que dice buen ambiente laboral, yo me he quedado en algunas empresas más tiempo del que debía, simplemente porque me llevaba muy bien con mis colegas, con mis compañeros, con la gente con la que trabajaba. Entonces, esto también es un motor que nos ayuda a estar motivados más a mediano plazo. Y por último, tenemos el siguiente motor, que es un motor a largo plazo. Y aquí encontramos el plan de carrera, el crecimiento, el desarrollo. Y este motor, la verdad es que es un motor que la mayoría de las empresas, en especial las empresas pequeñas, solemos olvidar, solemos obviar. Primero porque también hay pocos niveles en empresas más pequeñas. Entonces es más difícil tal vez establecer un plan de carrera tan claro como... La vez pasada Luis nos platicaba de que él estuvo 35 años en PricewaterhouseCoopers, pero si tú vas a la estructura de Price, puedes ver que ellos tienen
tres tipos de analistas, tres tipos de supervisores, tres tipos de gerentes, luego etcétera, luego llegas a socio y de socio puedes seguir subiendo. Entonces, ahí está muy claro los escalones que uno puede llegar a subir. En empresas más chicas es más difícil tener todos esos niveles, pero por eso es muy importante tener nuestros evaluaciones anuales o semestrales, donde en realidad estemos viendo cuál es el crecimiento, cuál es el desarrollo, qué otras responsabilidades puede ganar una persona o no. Entonces, esto es muy importante y repito, muchas veces lo obviamos. Imagínense que ustedes están otra vez en una empresa donde llevan un rato en el mismo puesto y nadie les dice nada. No les dicen si van a alguna vez ser promovidos o si hay opción de ser promovidos incluso. Y se sienten estancados. Y el estancamiento es uno de los asesinos más grandes que puede tener la motivación. Porque cuando yo me siento estancado, me quiero salir, me quiero ir de ahí. Necesitamos cierto movimiento. A pesar de que a los humanos no nos gusta el cambio, sí nos gusta el movimiento. Y necesitamos que este motor también se cree, que mínimo me digan, ¿sabes qué? Vas desarrollando esto, tus cualidades han sido esto, llevas este nivel de desarrollo, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué necesitamos? La verdad es que como empresas necesitamos enfocarnos en todos los motores. Hoy en día pasa que la mayoría de empresas nos enfocamos en este motor, en el motor número uno, en el de a corto plazo. Y entonces ya damos bono por cualquier cosa o aumentamos el sueldo por cualquier cosa. O decimos, oye, pero si te acabo de dar un bono la semana pasada, ¿por qué no? O el mes pasado o hace dos meses, ¿por qué no estás motivado? Y cuando abusamos de esto, a veces pasa que hasta el bono ya se convierte en parte del salario de las personas. Y dices, híjole, ¿cómo entonces ya la gente ya no trabaja porque el bono ya se volvió parte del salario? Entonces el bono ya no me motiva. Tenemos que invertir mucho más en estos dos puntos. También les quiero aclarar que incluso involucrándonos en estos tres motores, es probable, y sobre todo con las nuevas generaciones, nosotros los millennials, que no mantengamos tanto a la gente tanto tiempo, porque los millennials sí estamos en constante cambio. Les decía, Dinergy cumplió 6 años y es el tiempo más largo que yo he estado en una empresa, que son justo esos 6 años. Entonces, tenemos que entender que incluso invirtiendo en este desarrollo, en este crecimiento, va a haber talento que se nos escape, pero va a ser muy valioso mientras esté dentro de la empresa, a que si a alguien no lo motivamos y lo dejamos ahí, y se nos va de todas maneras. Entonces, ni nos ayudó y de todas maneras lo perdimos al final. Entonces, tenemos que enfocarnos muy bien en que estos tres motores se estén cumpliendo. Y repito, cada uno tiene su ventaja a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Vamos al siguiente punto, y aquí me gustaría tocar el tema de la diferencia entre motivación y estímulo. La motivación es como nuestra pila. Es algo que tenemos internamente. En las respuestas que ustedes me daban era la pasión por mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi crecimiento personal. Todo eso es lo que ustedes tienen en su pila interior. Y ustedes no van a descansar mientras tengan esa pila y tengan como... Su familia, por ejemplo, esa es una pila que siempre va a estar prendida por ahí. Eso es lo que entendemos como motivación, repito, algo interno. Lo que esté, como decíamos, ejemplo, o ser el mejor en mi área. Yo voy a estar ahí motivado hasta que sea el mejor en mi área. Hasta que seamos Dinergy, la empresa número uno, estamos motivados. Otra cosa que necesitamos son los estímulos. Y entendamos los estímulos como la corriente, lo que carga nuestra pila. Recuerden los celulares de antes que les podías quitar la pila, que mientras estuvieras conectado funcionaban. Más o menos podríamos así entender entre el humano y con la motivación y el estímulo. Nuestra pila se carga, pero si no la estamos cargando constantemente, puede que se nos quite esa motivación. Entonces, esto es el estímulo. Y si nos vamos a los motores otra vez, esto es mucho del motor 1. Como decíamos, los sueldos, los bonos, el reconocimiento, todo esto son estímulos que cargan mi pila. Pero probablemente el plan de carrera sea mi pila en sí. Y es por eso que no podemos solo enfocarnos en uno de los motores. Porque como conclusión, lo que les quiero decir es que una motivación duradera requiere de estímulos frecuentes. Yo no puedo esperar que mi celular dure para siempre si no lo conecto. De la misma manera que yo no puedo esperar que mi colaborador esté motivado para siempre si yo no le doy estímulos, si yo no le reconozco, si no le doy feedback, si no invierto en su desarrollo, si no lo capacito, etcétera, etcétera. Todo esto de los motores. Sí, el sueldo es una parte, pero otros muchos estímulos existen. Si no doy buenas condiciones en un ambiente laboral, si no respeto su tiempo. Todas estas son cosas que motivan y son estímulos que nos motivan.
Entonces, no podemos esperar que la motivación dure para siempre si no estamos dando estímulos frecuentes. Por eso hablábamos del feedback tan importantemente en las pláticas que tuvimos anteriormente, porque el feedback es una de las herramientas más poderosas que tenemos para continuar estimulando a nuestra gente. Aquí voy a pasar muy rápido. Esto simplemente es repasando lo de la plática 1, donde hablábamos que esto esperábamos de los directores, esperábamos que hagan y que busquen y que logren que otros hagan, y que el hacer y que otros hagan se hacían por medio de coraje y por medio de empatía. Y aquí adentro son muchos de los ejemplos que buscamos de las cosas que yo tengo que hacer y de lo que yo busco que otros hagan. Y me quiero enfocar un poquito ahorita en la empatía. Porque para Dinergy no hay forma más grande que mostrar empatía que adaptar mi estilo de liderazgo a mis colaboradores. Y acompáñenme tantito aquí porque me voy a meter en unos temas tal vez más complicados, pero van a ser muy valiosos para nosotros. ¿Por qué decimos que tenemos que adaptar nuestro estilo de liderazgo? Hay diferentes estilos y hay diferentes nombres. También esto, si lo googlean, van a encontrar diferentes nombres. Todos son muy parecidos. Hay unos que hay 5, hay otros que hay 6. Nosotros en Dinergy manejamos 4. Y el primero es el directivo. Y yo tengo que ser directivo, es decir, casi casi lo que tienes que hacer. Esto es así y lo quiero para mañana. Cuando tengo gente que está motivada, un poco motivada, y que tiene una competencia baja ante alguna tarea. Y esto es muy importante lo que estoy mencionando, ante la tarea, no ante el trabajo en general, porque yo puedo tener una motivación muy grande para hacer presentaciones en PowerPoint, pero una motivación muy baja para hacer Excel, y competencia baja en las dos o competencia. Entonces, para una tarea, si yo sé que la persona a la cual estoy diciendo un objetivo es poco motivado y poco competente, tengo que ser más directivo. Hay otro estilo, que es el estilo participativo, y aquí es cuando la motivación es baja, pero la competencia es alta. Regresemos al ejemplo de los coches. Cuando yo, si yo le digo que se deshaga los coches, claramente su motivación va a ser baja, pero si su competencia es alta porque es el dueño del área, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo tengo que preguntar, ¿qué propones para montarlo al objetivo y hacer una situación más participativa? Entonces, este lo tengo que utilizar para cuando la competencia es alta, pero la motivación es baja. Tenemos otro punto que es de acompañamiento. Acompañamiento o coaching. A mí no me encanta la palabra coaching porque creo que se ha usado de muchos términos diferentes y hay muchos coaches que se nombran coaches, otros que nos nombramos coaches y no somos, y sí, y así. Entonces, para mí coaching no tanto, pero acompañamiento. Y aquí es caminar contigo. ¿Por qué? Porque sé que tu motivación es alta, pero tu competencia es baja. Es decir, para esta tarea te faltan ciertas habilidades técnicas, te falta cierto conocimiento, entonces, pero tienes la motivación. Entonces, solo te voy a acompañar, casi casi te voy a dejar que lo hagas, pero te voy a enseñar la parte que te falta. Y voy a ir caminando contigo en este proceso hasta que tu competencia suba. Y ahora sí, lo que todos deseamos es que la competencia y la motivación sea alta. Y ahí, básicamente, delego. Ahí dejo a la otra persona, le doy su espacio, lo dejo que use su propio método, todo porque su motivación es alta y su competencia es alta. En realidad, este es el tipo de gente que nosotros quisiéramos siempre en las empresas, tener gente con motivación y competencia alta para todas las tareas. Es normal que no sea así. Y un camino que podemos seguir es irlos llevando de poca motivación, poca competencia, a ser más participativos, después acompañamiento y por último en delegar. Este es un proceso donde yo tengo que ir desarrollando también a mi colaborador para dejarlo en una motivación y una competencia alta. Pero si fijan, también es un desarrollo para mí y leer en qué momento tengo que estar con qué me está pidiendo mi colaborador. Por eso decimos que esto es la muestra más grande de empatía que podemos tener como directivos y es aplicar un estilo diferente dependiendo de la tarea para cada uno de mis colaboradores o para cada uno de mis equipos. Ahora sí me voy a ir aquí, voy a leer las preguntas hasta el final para dejar el tiempo y ahora sí tener más tiempo de preguntas. Entonces ya vimos esto de los diferentes estilos y ahora ya voy a hablar de las diferencias que tenemos que tomar en cuanto a la situación remota. Hay ciertos síntomas. Puede que mi equipo esté desmotivado o que no sabemos nosotros cuál es su estilo de motivación, o a veces se ha perdido el contacto, me evitan, se aíslan, o incluso están aislados con sus compañeros. O mi agenda es muy ocupada, o la de ellos es muy ocupada y no ha habido tiempo para comunicarlos. Aquí claramente hay una situación de motivación y un poco de moral, y hablo de moral en el sentido de tanto cómo me puedo llegar a sentir y como en la parte moral de lo que me está pidiendo la empresa.
Para esto necesitamos una medicina que es un tema que ya hablamos, que es el engagement, que es el involucramiento y es el compromiso. Ahorita les voy a dar unos tips de qué podemos hacer para generar este engagement en esta situación. También mi equipo puede estar desorganizado, otros de los síntomas, o no está yendo en la dirección que acordamos, utilizan diferentes procesos, o estoy empezando un nuevo proyecto. Aquí lo que estoy buscando es tener más resultados y conseguir los entregables. Entonces, aquí la medicina que estamos buscando es la alineación. Entendamos qué entendemos entonces por engagement y alineación. Lo primero es, el engagement va totalmente dirigido a las personas, tanto personas como colaboradores, o incluso puede ser las personas con las que estoy conectando, es decir, entre mis colaboradores y clientes. Y aquí lo que tenemos que buscar es entender el porqué de las cosas, de ciertos eventos, hacer muchas preguntas sobre esos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas a empezar este proyecto? ¿Qué método estás pensando utilizar? ¿Cómo es el cliente? ¿Qué tipo de soluciones está buscando? ¿Cómo te sientes? Mucho más cercano a la persona también. Tenemos que invertir mucho más tiempo en ser cercanos, proximidad y conexión, y conectar con las personas. Esto es algo que tenemos que hacer ahora en remoto mucho más que antes, porque esto se daba naturalmente en el pasillo, se daba en otros lugares, y la verdad es que esto se ha perdido porque ahora estamos a través de una pantalla y lo que habíamos comentado muchas veces, nos conectamos y nos desconectamos acabando la sesión. Entonces tenemos que tener este tipo de sesiones para lograr todo este tipo de entendimiento. Ahora, la alineación la uso cuando estoy buscando resultados, enfocado en el proyecto y, como decíamos, en los resultados. Entonces, aquí tengo que hacer más preguntas de control. Oye, ¿para cuándo tienes pensado entregar esto? E incluso ser más directivo. Esto lo entregas mañana a las 5, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aquí por eso hablábamos, reconectando con los objetivos que vimos al principio de la plática, es esto, tener objetivos más cortos que me permitan más control. ¿Por qué? Porque yo no puedo alinear con estas preguntas si tengo un objetivo que se entrega dentro de 3 meses. ¿Qué va a pasar durante todo ese tiempo? Por eso, cortar mis objetivos, hacer pequeñas fases o pequeñas partes en un proyecto grande, e ir midiendo todo estos objetivos, pero poco a poco, teniendo más control y preguntas más dirigidas hacia lo que quiero. Oye, entonces el reporte, ¿cuándo lo tendrías listo? Ah, ¿lo tendrías listo para la siguiente semana? Perfecto. ¿En qué etapa vas del proyecto? Ah, muy bien. ¿Y qué falta para concretar? Entonces ya le puedo avisar al cliente que vamos a tener esto para la siguiente semana, etcétera, etcétera. Tengo que ser, nuestro CEO utilizó un término que se llama nanomanagement, y es, antes era el micromanagement, aquí tengo que ir incluso más a objetivos más chiquitos. ¿Por qué? Porque tal vez tengo que cada semana tener 3 sesiones de control para lograr que no se escape nada, dependiendo también de, repito, si nos vamos a lo que hablábamos de nuestro estilo de liderazgo, dependiendo del equipo y las personas que tengo. Hay personas que si ya estoy en delegar, no tengo que tener tanto control. Pero aquí, sobre todo, hablando de los obstáculos o de los retos que estábamos enfrentándonos en la gestión de equipos, que vamos a volver a tomarlos ya con colorcito, porque si se fijan, la atención, el compromiso y la motivación tienen que ver completamente con la moral, con lo que hablábamos del engagement, del involucramiento. Todo eso tiene que ver más con la herramienta que estábamos viendo, con la medicina del lado izquierdo, la medicina de azul, que era generar engagement. Y la otra, el conflicto vida-trabajo y el establecer límites, tiene que ver mucho más con la alineación, con los resultados, con el proyecto. Entonces, si se fijan, aquí están los cuatro principales retos que salió de la entrevista con nuestros clientes, que repito, creo que no han cambiado mucho, y entonces ahí tenemos 2 medicinas ya para enfrentarlos. Y repito, incluso estas medicinas, y por eso empecé la sesión sin hablar mucho de remoto, son medicinas que nos sirven presencial, en híbrido, o incluso en remoto. Otra razón por la cual la gente, y perdón, voy a ver rápido cuántos minutos nos queda, otra razón por la cual la gente sentimos que nuestros equipos están frustrados, que no están tan motivados, es por el tiempo. Y para esto simplemente porque tenemos llamadas tras llamadas tras llamadas y juntas para planear la siguiente junta, etcétera. Vamos a ver qué deberíamos de hacer en los diferentes objetivos. Imaginemos que yo tengo un objetivo de vender una idea, de generar una lluvia de ideas, de darle seguimiento a un proyecto, de hacer un cambio en algún proyecto, de coordinar algo, de alinear, de generar compromiso o de simplemente dar un feedback, como eran las juntas de desempeño de las cuales hablábamos. Ahí claramente yo necesito generar un
feedback inmediato y que sea de ida y vuelta la comunicación. Cuando tengo como este objetivo y esta situación donde necesito un feedback inmediato y que sea de vuelta, está muy claro, aquí sí necesito una videollamada o una llamada de teléfono. ¿Y qué pasa si mi objetivo es simplemente dar un anuncio o socializar, saludar a cómo está alguien, o aprobar algo, o anunciar una campaña? Aquí claramente yo no necesito un feedback, o no es urgente el feedback, la comunicación es en una sola dirección. Y aquí sí puedo utilizar un mail, una nota de voz, un video, un webinar. Esto es lo que hablábamos hace unas sesiones sobre la importancia de elegir el canal adecuado. Entonces, si yo estoy teniendo juntas para todo esto, con razón la gente se está cansando, porque también estoy saturando sus agendas y es normal que se sientan frustrados, es normal que estén poco motivados. ¿Por qué? Porque yo también estoy interrumpiendo su tiempo, incluso de trabajo, porque cuando tenemos juntas no podemos dedicarnos a nuestro trabajo. Entonces, tengo que ver bien cuál es el objetivo de mi junta, qué necesito de esta junta, necesito retroalimentación o solo necesito comunicar algo, y entonces ya ahora sí puedo decidir si hago una videollamada, si convoco una junta o si tengo un mail de texto, una nota de voz, etc. ¿Y cómo podemos trabajar en común junto? Bueno, primero compartir pantalla. Esto es muy importante porque si quiero presentar algo, necesito que las demás personas vean algo. También cuando necesito compartir un documento, y sobre todo si es previamente para la preparación de una llamada o una entrevista, lo tengo que hacer. Los siguientes cuatro son aplicaciones, por si quieren tomar nota. Miro, creo que ya lo habíamos visto, que es un whiteboard para que todos podamos colaborar. Trello también es para medir la colaboración de la misma manera que Slack y Monday.com. Todas estas son herramientas. Yo les puedo decir de estas, yo solo he usado Slack y Miro, pero todas estas son herramientas que sirven, y hay muchas más, que sirven para trabajar en conjunto, para ver proyectos, para asignar tareas. Microsoft Teams incluso ya tiene toda la parte de Teams que tiene todo esto, más los documentos, entonces ya se pueden trabajar documentos en conjunto, lo cual es muy valioso porque yo puedo trabajar y la siguiente persona escribir y podemos ver quién escribió quién con colorcito y todo. Entonces esto es muy bueno, todas las aplicaciones que esto tiene. Padlet es muy parecido a Miro y bueno, y todos los drives donde podemos subir presentaciones, archivos, donde podemos tener carpetas en conjunto. Todas estas son herramientas que tenemos que empezar a explotar para tener para poder trabajar en conjunto, para tener un espacio de trabajo común que ahora se ha perdido porque estamos todos desde nuestras casas. Y ya para cerrar y para irnos a las preguntas, tengo un último mensaje. Y este último mensaje es: no nos podemos enfocar en el trabajo si no resolvemos el lado humano primero. Inviertan tiempo en resolver el lado humano de sus colaboradores, inviertan tiempo en descifrar cómo es el cohete de la motivación de cada uno de sus colaboradores, qué les gustaría recibir en cada uno de esos motores, he comunicado la meta, inviertan tiempo en adaptar mi estilo de liderazgo. Todo esto, la verdad es que tenemos que resolver el lado humano primero para así poder continuar con el trabajo. Y sin más, ahora sí te cedo la palabra, Isa, para las preguntas. Gracias, Mike, como siempre, por compartirnos tu conocimiento. Pues tenemos varias preguntas. Vamos a comenzar con esta. Se dice que si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Pero ¿cómo cuido de mi equipo en la modalidad de trabajo remoto? Bien, que no quiero repetir muchas cosas que se dijeron, pero creo que la parte es invertir en el lado humano. O sea, sí buscar platicar con ellos, ver cuáles son sus necesidades. Les pongo un ejemplo que pasa conmigo en Dinergy. En alguna vez me dijeron, oye, te vamos a subir el sueldo. Y yo dije, yo no quiero ganar más dinero si eso significa pasar más tiempo trabajando. Yo prefiero tener tiempo para invertir con mis hijas, por ejemplo. Hay gente que se puede motivar con poder ir de jeans los viernes a la oficina y tal vez estamos bloqueando eso cuando sería un cambio muy fácil. Digo, yo sé que estamos hablando ahorita de remoto, pero hay cosas así como tal vez cambiar los horarios que les podría funcionar. A alguien le gustaría trabajar en las noches porque en las noches nadie lo molesta. Ah, bueno, platiquemos con eso y podría funcionar mientras nos entrega tiempo y todo, pero siempre buscar este lado humano, invertir en ese lado porque eso es lo más importante. Ellos van a seguir con el trabajo. Estén aquí o están allá, la verdad es que nuestros colaboradores son muy buenos en lo que hacen y siguen en el trabajo. Entonces, invirtamos en el lado humano. De acuerdo, Mike. Gracias. Oye, alguien nos comenta,
Recuerdo que mi padre duró 35 años en un solo trabajo. ¿Qué es lo que ha llevado a que los empleos hoy son prácticamente desechables, por decirlo así, en tiempos de estancia muy cortos? Bien, son varios cambios. Uno, las generaciones que ahora estamos, que estamos más acostumbrados a lo inmediato, estamos más acostumbrados a lo que decíamos, la atención ahora de las nuevas generaciones dicen que ya es de 2 minutos. Entonces, imagínense cómo se ha ido reduciendo eso. Esa es una de las cosas. La otra cosa es que también las profesiones han cambiado muchísimo. Antes, cuando mi papá estudió, me dijo, había 5 opciones. Eras o contador, ingeniero, doctor y otras 2, 3. No había muchas más por ahí. Ahorita tenemos que sí, hasta administrador del tiempo libre, por ejemplo. Tenemos un montón de opciones para estudiar, lo cual también ha abierto las opciones de áreas donde me puedo desempeñar. Y la siguiente es también que cada vez se diluyen más las estructuras piramidales. Entonces, cada vez más son horizontales estas estructuras, lo cual no es malo, pero eso te da más apertura a decir, puedo estar en otra estructura horizontal en mi mismo puesto y no tengo que seguir creciendo en este mismo lugar. Pero principalmente tiene que ver con las generaciones y con la oferta que ahora tenemos, y que también los sueldos han bajado muchísimo, también eso hay que mencionarlo. Los sueldos para nuestra generación han viajado muchísimo comparado con otras generaciones. Pero comunicación, saber a dónde estás en el plan de carrera siempre es importante. Yo le preguntaba justo a Luis Martínez cómo le hizo él para estar en Pricewaterhouse, y me decía, es que yo sabía cada 6 meses en dónde estaba y cuánto me faltaba para llegar al siguiente nivel. Cada 6 meses, y eso también ayuda muchísimo. De acuerdo, gracias Mike. ¿Con qué herramientas le sugieres iniciar a trabajar remotamente con equipos grandes? Híjole, aquí sí, como hay muchas gratis y muchas de uso y muchas, yo les diría que la que más les acomode, la verdad es que yo no estoy casado con ninguna, yo uso Teams, pero es porque es muy fácil para nosotros por el correo, por todo, ya está en Microsoft y por las mismas aplicaciones. Si ya tienen algo con Office por ahí, yo les diría que intenten usar Teams. Si no, la verdad es que cualquier herramienta, yo usé Slack también, esa tiene una licencia gratis que puedes hasta cierto número de personas. Nosotros éramos poquitos en la agencia de cómo se llama antes y usábamos esa. Entonces, yo te diría que ves qué tan grande sea, qué tan pequeño sea tu equipo y busca utilizar todas las que tengan licencias gratis hasta que te enamores con una y seas la que más funciona. Y repito, Office, si ya estás ahí, pues utiliza los beneficios que tiene Microsoft. De acuerdo, Mike. Mira, ya nos habías un poquito de esto, pero nos dicen, ¿qué tipos de motivadores se podrían manejar en época de pandemia, considerando que no en todos los sectores se tiene la misma velocidad en la recuperación económica? Porque hablabas de los bonos y cosas así. Sí, yo justo hablaba de que ese motor tal vez es el que más usamos y de los que no es que menos deberíamos usar, pero menos deberíamos enfocar y deberíamos tal vez construir en los otros dos que a veces dejamos de largo. Entonces yo te diría ahorita que no hay ingresos, porque es normal que no hay ingresos para dar bonos, para aumentar sueldos. Intenta comunicar mucho más el estado en el que está el desarrollo de tus colaboradores, el estado en el que está en el proyecto, mucho más feedback positivo. Sobre todo, incluso el feedback negativo motiva muchísimo porque me da, siempre y cuando sea dado de buena manera y no solo sea como un regaño, pero me da espacios para mejora. Entonces yo te diría mucho más cercanía y organiza de repente llamadas para socializar. Y si cuando sea posible, con los poquitos que se pueda, organiza una comida en la oficina y que cada quien lleve su bocadillo porque comamos juntos, para tampoco invertir en eso. No sé, muchas de estas cosas que repito, que nos regresen a lo humano y que nos hagan sentir que estamos en un buen ambiente laboral. Y repito, el desarrollo para saber que estoy creciendo, que hay más allá de donde estoy ahorita. Esto nos va a ayudar muchísimo. Oye, Mike, y también nos dicen, al estar en contacto con el personal, ¿se detecta o salen por ahí los temas familiares y personales? Nosotros como jefes los visualizamos, pero ¿cómo poder ayudar a tu equipo o a tu personal a lidiar con esto en la parte laboral? Híjole, la verdad es que lo
más que podemos hacer, si es que, o sea, entiendo esta pregunta por dos partes. Hay una parte que ojalá podamos siempre ayudar a todo mundo y apoyarlos económicamente y salir y hacer todo eso, que la verdad es que no podemos. Pero la otra parte, repito, sigue siendo en el humano. Entonces, busquemos apoyarlos, escucharlos. La escucha, no tienen una idea cómo ayuda a la gente. Yo he tenido algunas veces cursos, empezando la pandemia, los primeros cursos yo les decía como, bueno, preséntate y, al curso, y se aventaban 20 minutos hablando de todo lo que tenían que sacar de la pandemia y de todo lo que el conflicto que le estaba trayendo. Entonces, si se están abriendo en esos temas contigo, es porque tienen una gran confianza contigo. Entonces, utilicemos esa confianza para darles ese apoyo moral, apoyo personal, apoyo humano, pero entiendo que no vamos a poder apoyar más allá, pero no van a creer lo mucho que invertir en esto ayuda a las personas. De acuerdo, nuevamente, ¿qué opinas de la alta rotación que se tiene con los millennials? Al momento de leer en su currículum que ha pasado por tantos trabajos, me espero lo mismo para mi empresa. ¿Qué opinas? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo puedo tomar? Te puedo decir que aunque aún sin leer su currículum, es probable que tengas que esperar lo mismo de esa persona. Son pocos los de nuestra generación y sobre todo menos, yo todavía soy como la orillita de los millennials, pero los millennials y los que vienen abajo, va a ser muy raro que los tengamos. Entonces, más que pelear contra eso, tenemos que aprender a vivir con que los millennials estamos aquí y llegamos para quedarnos y llegamos para tomar los puestos y todo. Entonces, lo que yo tengo que pensar es, pensando que esta persona se me puede ir en 1 o 2 años, si me va bien, ¿cómo puedo involucrarlo en proyectos? ¿Cómo puedo hacer que, aunque sea el dueño que esté, cómo puedo sacar provecho a su energía, a sus ganas de trabajar? Porque eso también, a su conocimiento de tecnología, a su conocimiento de medios, todas estas ventajas que tenemos como generación, los millennials, que sí tenemos muchas ventajas, pero también tenemos ventajas. Entonces, todas estas ventajas, ¿cómo las puedo aprovechar en los 6 meses que va a estar conmigo, o en el año que va a estar conmigo? También es sacarle provecho a eso y entender que si se va ese millennial, va a llegar otro millennial, así como se fue él, va a llegar otro. Entonces, aprovechar el talento que tengo y sacarle ventajas a las ventajas que tenemos como generación, entendiendo, entonces no pelear por eso, no buscar retener a las personas solo por retenerlas, sino ver más bien cómo puedo que el tiempo que esté con nosotros sea de mayor provecho. Sí, Mike, de acuerdo. Oye, y también nos dicen por aquí, ¿qué tanta flexibilidad se debe de tener en el trabajo de remota? Híjole, es que yo te diría que tanta como te lo permita tu proyecto, como te lo permita el trabajo. O sea, si estoy teniendo mucha flexibilidad y eso está haciendo que mis colaboradores no me entreguen a tiempo, pues no, necesito irme más a la parte de alineación. Entonces, pero también, si la gente sigue trabajando y no está a las horas que yo quisiera que esté sentado, pero me sigue entregando, yo diría flexibilidad. Y sobre todo, tocando otra vez el tema de las nuevas generaciones, eso es lo que las nuevas generaciones buscan, la flexibilidad de sus jefes. Entonces, yo te diría, tanto como sea posible, recordemos adaptar nuestro estilo de liderazgo. Entonces, delegar para los que sean muy, los que sea esta flexibilidad. Y para los que no les pueda dar esta flexibilidad, nula. Ahí sí ser más alineación, más directivo y más controlador en el sentido de tener control de los proyectos y objetivos. Casi, casi como lo sería de manera presencial, ¿no? Sí, y aquí con la diferencia de que los objetivos tenemos que ser más cortos. Entonces, probablemente el control lo tenga que hacer mucho más, pero esto me va a dar flexibilidad en los objetivos porque yo tengo un objetivo más chiquito que a mí me permite tener más control, pero te doy la flexibilidad en que tú manejes ese objetivo como tú quieras. De acuerdo. Oye, Mike, y nos dicen, ¿cómo podemos reducir las distracciones que al estar fuera del ambiente laboral o estar trabajando en casa se presentan constantemente y pueden llegar a reducir la efectividad del trabajo? Sí, bueno, yo les diría, una vez más, comunicación con la familia. Hay muchas distracciones que, como por ejemplo,
mi hija sabe que no puede entrar hasta que acabe esta plática y lo sabe perfectamente y de hecho entró 2 minutos antes de empezar porque sabía que no podía. Entonces, comunicación, ellos saben que si la puerta está cerrada de mi oficina es porque algo importante está pasando. E incluso te puedo decir que muchas veces entró alguien y pasó, se me subió el perro a las piernas y salió en cámara. Esto es normal. Entonces, lo que yo diría es no tanto reducirlas. O sea, yo lo puedo reducir desde mi lado. Yo no puedo reducir lo que esté haciendo mi colaborador. Puedo llamar la atención con un tipo de feedback y nombrar, oye, la próxima vez te pido, por favor, que intentes mantener el ruido a mínimo o que intentes que no haya interrupciones. Eso sí lo puedo comentar con comunicación. Lo que yo te digo sobre todo es no hagamos algo importante de las distracciones que pasan. No si pasó el gato, todos nos quedemos callados y miren, ahí va el gato, ¿y cómo se llama tu gato? Y, sino el que la otra persona también vea que estamos siguiendo, entonces que él tiene que seguir en la conversación, que tiene que seguir en la reunión. Pero todo es preparación de cada uno para buscar que sean las menores distracciones, pero una vez más, mientras estemos en el lugar, van a existir. Perdóname, estoy más de un año aquí y estoy en mute. De alguna forma cambiaron los distractores un poquito. Cierto que en la casa surgen más, pero también en la oficina de repente lo teníamos. ¿Qué pasa a tu mejor compañero y te pones a platicar con él? ¿Que vas a la máquina a sacar unas galletas? ¿Que vas por la copia? Yo creo que nada más migramos. Sí, la razón por la cual vemos más distracciones hoy en día es porque tenemos a la otra persona todo el tiempo frente a la pantalla, pero como dices, si antes yo me iba a la tiendita de la esquina y me tardaba 20 minutos, era normal visto esa distracción dentro del trabajo. Entonces, como bien dices, hay más distracciones o son más notorias tal vez porque estamos en un ambiente más cerrado y todo lo que pase aquí lo van a ver. Si se cae esto ahorita, ustedes van a ver que se me cayó la mano que tengo aquí atrás. Entonces, va a ser un distractor normal. Totalmente, Mike. Oye, a ver, esta pregunta es interesante. ¿Qué sucede si el líder del equipo considera que no es la persona más calificada o más motivada? ¿Qué sugieres hacer a los subordinados o qué actitud tomar? Híjole, yo una vez más, y ojalá este tema en alguna sesión más adelante lo podamos tocar, una herramienta específica con pasos como los que dimos de yo decidí qué propones para hablar con el jefe. Si hay forma de dar retroalimentación al jefe, lo mencionabas en una sesión anterior, siempre y cuando yo cumpla con las necesidades que tiene el jefe en el proyecto, lo que nos pidieron, la tarea que me pidió, yo puedo ya acercarme, oye, ya están los resultados, me gustaría comentarte que sentimos que te falta esto, nos gustaría que hicieras más esto, siempre del lado positivo, siempre con respeto, y la verdad es que no podemos hacer nada más que dar un feedback, y de ahí quedan 3 puntos suspensivos, porque ya depende de nuestro líder o del jefe si quiere cambiar, y ahí no podemos hacer mucho. Pero sí, ahora imaginen que somos un equipo de 5, y se lo mencionaron 4, bueno, pues ya el jefe ya va a tener ahí en su cabeza que algo tiene que cambiar. Entonces, lo único que podemos hacer es orientar que queremos un cambio, de ahí en fuera que haya el cambio no puedo asegurarlo, pero como bien dijeron, mientras yo esté dando resultados, mientras vea mi motivación, puedo acercarme muy fácilmente a pedir eso de mi jefe. Gracias, Mike. Bueno, pues podríamos, como siempre, quedarnos aquí 3 horas más, pero la verdad es que te agradezco mucho por habernos acompañado en esta serie. Vimos contigo temas desde feedback, cómo dirigir, y yo creo que todo esto engloba la importancia de la comunicación, no solo para las pymes, obviamente ese fue nuestro tema, sino en nuestra vida diaria. Sí, la verdad es que yo las herramientas de yo decidí qué proponer las uso para educar a mi hija. Y cuando, por ejemplo, le regalaron un celular, yo estaba en contra de eso, sus tíos le regalaron un celular. Y le dije, bueno, ya lo tienes, ¿qué propones para usarlo? Y ella solita me dijo, no lo puedo usar hasta que no acabe toda mi tarea. Y dije, perfecto, ya. Pero vino de ella, ya no fue otra vez, si vamos a objetivos, ya no fue un objetivo impuesto. Entonces sí, como bien dices, la comunicación y las habilidades blandas son habilidades que necesitamos en nuestro día a día, que necesitamos usar todo el tiempo y que necesitamos humanizar el negocio. Y pues nada, solo agradecerles a ustedes. Sé que hay muchas preguntas, incluso si hay algunas, ahí tienen nuestras redes. Si quieren seguir platicando, cuando podamos se las responderemos. Y agradecerles a ti, Isa, a Ana Pau y a G por el gran esfuerzo que están haciendo con las pymes, por esta gran iniciativa que tienen y por la invitación, que para mí fue una gozadera esto de estar 5 semanas con ustedes, fue increíble.
Gracias, Mike. Creo que cierro con el comentario de algo que dijiste ahorita, y es importante en la vida diaria la comunicación, y creo que es importante también trabajar esas habilidades blandas o esas soft skills, porque a medida en que trabajemos en nosotros, va a estar bien la pyme, va a estar bien la familia, porque alrededor todo es un reflejo de cómo estamos nosotros. Entonces, qué bueno que estuvieran acompañándonos. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes todo lo que nos enseñó Mike. Y bueno, por favor, vayan y vean las grabaciones en el canal de YouTube. Gracias, Mike. Y ahora los dejo con Tamara Rosales, ella es Community Lead de Foundation. Hasta luego y gracias. Isa, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Por ahí veo a Eugenia, Germán, Margarita, Gerardo. Muchas gracias por los comentarios que nos hacen. Para nosotros es un placer haber estado en estas 5 sesiones con ustedes, tanto para Isabel, como para G, como para Ana Pau. Para Mike también, muchas gracias por estar presente en cada una de las charlas que dimos. Espero les hayan sido de mucha utilidad. Vamos a tomarnos un descanso, un breve descanso, unos días, pero vamos a regresar con una serie más para ustedes. Ya les estaremos indicando cuándo vamos a salir al aire. Les recordamos también que si ustedes estuvieron presentes en estas 5 charlas, van a estar recibiendo una constancia de participación. Solamente les pedimos que estén atentos de su correo electrónico, les vamos a hacer llegar una encuesta de satisfacción, no se van a tardar nada en contestarla, 3 minutitos, solamente para nosotros poder saber en qué podemos mejorar. Entonces, por favor, estén atentos de sus correos electrónicos la siguiente semana, una vez que lo contesten y nosotros cotejemos la lista de personas que nos estuvieron acompañando en nuestros espacios, les brindaremos esta constancia por parte de la Anáhuac, Santander y la Fundación Wadhwani. A nombre de Isa Rodríguez, que ha estado acompañándonos con nosotros, Ana Pau, Giselle Páez, una presente, Tamara Rosales y la Fundación Wadhwani, les agradecemos mucho su tiempo y que hayan estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Mike. Y pues nos estamos viendo muy pronto. Esperemos sea muy, muy pronto y nos acompañen en una serie más. Un saludo a todos los que nos vieron. Omar, Víctor, Mónica, Felipe, Victoria, por estar escribiendo en el chat, por las preguntas, Teresa. Esperemos poder seguir apoyando a las pymes de México. Un saludo a todos y que tengan una excelente semana, fin de semana y una excelente tarde. Hasta luego.